decía el general Juan Domingo Perón en las 20 verdades del peronismo. Para conducir a un pueblo, de la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Seguidamente, autoridades del Consejo del Partido Justicialista de Malvinas Argentinas depositarán una ofrenda floral en el busto que recuerda al general Juan Domingo Perón y, por supuesto, el tradicional ramo de claveles blanco para nuestra compañera Evita. Compañeras, compañeros, en recordación del general Juan Domingo Perón, los invitamos a realizar un minuto de silencio. Decía el general Juan Domingo Perón, el justicialismo no es un hombre, es una doctrina. Queridas compañeras, compañeros, seguidamente vamos a escuchar la palabra del compañero José Martínez. Compañero, en primer lugar manda un saludo, un fuerte abrazo a nuestro conductor. Jesús Garino, saben que está haciendo un trabajo enorme con respecto a las elecciones próximas. Compañeros secretarios, compañeros concejales, compañeros de toda la estructura, vecinos. Miren, no voy a ser tan extenso, pero sí recién escuchaba ese minuto de silencio y la verdad que nos emociona un poco, ¿no? Por el hecho de que en esa época, cuando se fue ese gran hombre, éramos jóvenes, trabajábamos en fábrica. Todavía, a pesar de todos los coletazos que habían pegado los grandes traidores de la patria, cuando no voy a hacer eco a este gobierno, que parece que la historia de ellos comenzó, siempre lo he dicho, en una época nada más, pero se olvidan que en junio mostraban, cuando bombardearon la plaza, cuando murieron niños inocentes, de eso no se acuerdan. Como tampoco los párrafos que recién Walter decía, ¿no? Esos fragmentos del general, que son muy pocos los que lo han entendido. Lo hemos entendido nosotros, que somos doctrinarios y tenemos las convicciones como militantes peronistas. Una doctrina en la cual se debería llevar en este país como corresponde, y no hoy, que nos hacen creer que estamos bien, en donde tenemos un país, en donde las economías regionales están destrozadas, en donde nos hacen creer que estamos viviendo bien. Eso el general, en su momento, saben bien cómo trabajó. Parece que ellos quieren ser los inventores de la justicia social, cuando el general Perón fue el que aplicó la justicia social para que el pueblo viva dignamente como corresponde. Y en esa traición donde bombardearon, después fueron prescripto el peronismo, en donde todas las cosas que hizo Perón lo destruyeron. Fíjense lo que es la historia, y ellos no quieren hacer creer que ellos son los inventores, en donde se hoy, a próximas elecciones, se acuerdan del peronismo, este kirchnerismo que no sé qué es lo que quieren inventar. Y como decía Walter, esos fragmentos uno los lleva. Acuérdense ustedes los diarios, todas las adhesiones de los sindicatos. Hoy debe haber máximo 10 como mínimo, porque no hay ese país productivo
ese país productivo en donde el general primero, en su primer gobierno, dijo: hay que hacer justicia social. Y acuérdense que una vez cuando empezó a acomodar en esa justicia social todas las necesidades del pueblo, dijo bien clarito, y esto lo he hablado con algunos compañeros en esas charlas que tenemos, en donde él dijo, acuérdense que dijo, cada argentino debe producir lo que consume. ¿Y qué hizo? Empezamos a tener fábrica, empezamos a tener ese país que era desarrollado, que se trabajaba, que el trabajador vivía dignamente con su sueldo. No las limonas que siguen dando y siguen dando. Que no estamos en contra en el salario que hoy paga la asignación familiar, porque la gente necesita. Pero sí, hoy este país, este kirchnerismo, ha hecho solamente un país de consumo, porque no produce nada. Y va a haber graves problemas si seguimos en este camino. Compañero, voy a dejar, porque también sé que hay un compañero militante que va a decir unas palabras. Pero sinceramente, nosotros debemos seguir con convicciones. No demos brazo a torcer. Que alguna vez se van a acordar estos dirigentes, realmente, si van a quedar en la historia como quedó nuestro general. Después de tantos años de su muerte, después de tanto hoy, es recordado en toda Latinoamérica como uno de los hombres que trabajó realmente para su pueblo, como la compañera Eva Perón. Nada más, compañero, muchísimas gracias. Ha dejado de ser la causa de un hombre para ser la causa del pueblo, y por ella sí valdría la pena darlo todo, incluso la vida. Compañeras, compañeros, vamos a escuchar seguidamente la palabra del compañero secretario de Servicio de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, compañero Jorge Lopresti. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Bueno, el saludo del presidente del Consejo del Partido Justicialista de Malvinas Argentinas, que está permanentemente con nosotros. No hace falta que lo tengamos acá porque está permanentemente con nosotros. Y como dijo el negro, está laburando para seguir haciendo estas Malvinas cada vez más grandes. Hoy es un día para nosotros los peronistas de reflexión. Yo digo que no es de dolor ni de alegría, sino de reflexión. Y por lo tanto, deberíamos reflexionar. Deberíamos reflexionar como en nombre del partido muchos dirigentes han hecho lo que quisieron. Ejemplo, hoy tenemos por el lado del oficialismo un candidato a vicepresidente que viene del maoísmo. Si alguno sabe lo que es el maoísmo, tiene que agarrar un libro y saber que viene de Oriente y que no es una cultura argentina y absolutamente nada que ver con la cultura peronista. Pero podemos agregar muchas cosas más si quieren. Esa misma fórmula en la provincia de Buenos Aires lleva como precandidato a gobernador a un señor, porque no es compañero, los compañeros son ustedes, a un señor que hace exactamente un año y medio dijo que la marcha y el escudo se lo pasaba por el culo. Pero lo tenemos que decir tal cual lo dijo, porque tenemos que tener memoria. Entonces, hoy que están en franca retirada, todos sabemos que tenemos que bloquear esta primera vuelta, tenemos que hablar con cada uno de los vecinos, explicarle quiénes son esta gente, la que vino a asumir a la Argentina en la pobreza, en la desnutrición, en la falta de estudio. Quieren hacer lo que hicieron en Santa Cruz hace muchos años, que crearon pobres para poder después gobernarlos. Entonces hay que tener memoria. Yo veía ayer el modelo de boleta que presentó el Frente para la Victoria y que la justicia, como es propia, se la autorizó. Y lleva la imagen de Perón, Evita y de Néstor Kirchner. Yo digo, a los muertos nosotros los tenemos que honrar, porque no podemos hablar mal de un muerto, pero comparar a Perón y Evita con Néstor Kirchner, algo raro está pasando en esta bendita república y me parece que nosotros seguimos dormidos. Entonces, hoy tenemos que tomar ejemplos. El ejemplo más claro que tenemos es la del compañero Jesús Cariñero, que sí hace militancia política, sí lleva las verdades del peronismo, pero lo lleva en hecho, una salud de primer nivel
al servicio del que menos tiene, de los que necesitamos acompañar. Obra pública como no se ha visto en la provincia de Buenos Aires. Una gestión impecable, los números al día, que una de las responsables, la compañera Mercedes. Entonces digo, ¿por qué no salimos rápidamente a predicar casa por casa y explicarle esto a los vecinos? Tenemos la necesidad y ustedes son los únicos que pueden torcer esta historia. Sabemos y con alegría que el intendente Cariglino se presenta a una nueva reelección, que tiene que ser el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires, como en cada una de estas elecciones. Alguien me puede decir, ¿estás utilizando una fecha tan cara para el peronismo para hacer política? Sí, porque eso nos enseñó el general, a hacer política, a pelear cada espacio. No le podemos regalar a estos impresentables el futuro de la Argentina. No le podemos regalar a los que cambiaron la juventud peronista por la cámpora. Una juventud que militaba, donde todos nosotros estuvimos poniendo lo que no teníamos por una juventud rentada. Entonces, y compañeros, compañeras, pues salgamos a militar, salgamos a hacer lo que sabemos hacer y expliquémosle a cada uno de los vecinos quiénes son estos señores que en lugar de ponerle a este centro cultural el nombre del más grande de los argentinos, que Juan Domingo Perón, lo cambiaron por este imberbe de Néstor Kirchner. Gracias. Compañeras, compañeros, recordemos, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. En nombre del presidente del Consejo del Partido Justicialista, recordemos que el general los echó de la plaza, compañero. Los echó. En nombre del presidente. Domingo Perón, 41 aniversario. Una fecha muy cara, muy, muchas gracias, muy significativa para nosotros los peronistas. Y bueno, el intendente Cariglino, el presidente del Consejo del Partido Justicialista de Malvinas, una vez más homenajea a nuestro conductor, máximo conductor. ¿Cómo definirías Juan Domingo Perón? Y un líder,
un estadista, creo que puede llegar a compararse con dos o tres personas en el mundo porque era un verdadero estadista. Vos fíjate que lo que él escribió hace muchos años hoy cada vez sigue más vigente y más consultado. Las memorias, la doctrina, es algo que se puede practicar con total tranquilidad hoy porque no es obsoleta, es moderna. Y además Malvinas Argentinas se caracteriza por ser un partido muy peronista. Malvinas Argentinas sigue paso a paso la doctrina del general. Jesús Carilino es un peronista, pero un peronista no hay peronómetro, ¿no? Para medir quién más o quién menos, pero sí con las acciones. Con las acciones demuestra cada día que es un verdadero peronista que lleva adelante la justicia social, pero tampoco se encierra en lo que es el movimiento únicamente, sino que gobierna para la diversidad de toda la población en Malvinas. Yo te digo algo como apoderado, que he visto en los certificados de escrutinio cómo el radicalismo corta la boleta y lo vota a Carilino, y cómo otras expresiones de la política, si bien a gobernador o a presidente acompaña a quien cree que puede ser, en el distrito lo acompaña a Carilino, y eso habla de cómo se puede gobernar para una diversidad tan amplia como la que sucede en cada elección. Jorge Lopresti, muchas gracias. No, gracias a ustedes.